Xarxa d'emissores municipals valencianes. La ràdio de casa. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, me llamo Sergio Bleda y soy autor de cómics. Nací en Albacete en el año 1974 y desde hace unos cuantos años estoy viviendo aquí en Valencia. Molt bé, Sergio, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Com bé has dit, encara que podem dir ja no que eres un autor de còmic valencià perfectament i sense por a equivocar-nos, fas que sí en el cap. Sí, sí. Vas néixer en Albacete, efectivament, i vaig als teus inicis en el món del còmic, estan lligats a esta localitat i ahí és on començaràs tu a fer tus pinitos. Claro, como la mayoría de los compañeros de profesión, yo empecé en esto haciendo fanzines cuando era un chavalillo, trabajando también para el Ayuntamiento de Albacete, y luego pues poco a poco me fui profesionalizando. De hecho, lo primero que hice así a nivel más profesional fueron unas tiras de prensa para un semanario local llamado Crónica de Albacete, y eran unos personajes que se llamaban Los Saurios, y en el que trataba, bueno, pues temas de actualidad o, bueno, temas de humor atemporal. Quan dius lo de treballar en l'Ajuntament, és per els fanzines que editàveu allà, o estàs treballant directament per l'Ajuntament, o...? No, lo que es el gabinete de publicaciones del ayuntamiento me encargó algunos carteles, algunas campañas publicitarias. O sea, estuve por lo menos 3 o 4 años realizando sobre todo eso, campañas publicitarias para el ayuntamiento, de la concejalía de consumo, de medio ambiente, estas cosas. Que això estarem parlant aproximadament de l'any 90, 89... 90, sí, 90, 91, por ahí. I digue'm, és ja quan comences a publicar les primeres publicacions, són en les primeres són les tires en el diari o...? Sí, sí, sí. Bueno, alguna cosita en algun correo de los lectores, de algún periódico local de allí también, pero básicamente mi carrera se puede decir que arranca en el semanario Crónica. I després ja venen, digue'm, tens ahí una sèrie de historietes autoconclusives, no? Crec que és un fanzine Trazo Cero i... Sí, Trazo Cero fue un fanzine que estaba subvencionado por el Ayuntamiento de Albacete y que hacíamos, pues eso, unos chavales de allí en una asociación que se llamaba Asociación de Autores de Cómic de Albacete, digamos así, de originales. Y digan, dicha, no sé si de generación, ¿no me vas a profesionalizarte tú o...? No, no, hay gente de Albacete que ha seguido dándole a esto de los TVOs. Por ejemplo, Vicente Cifuentes, que es un autor que trabaja ahora sobre todo para el mercado americano, que es muy, muy conocido y muy reputado. I això és l'any 92, segons estic llegint així. I després també hi ha una altra fanzine, que és Arjaradus. Arjaradus, sí. I això està publicat per Lázaro Muñoz, que si no m'equivoco és el de les revistes estes de manga de fa... Exacto, exacto, sí, sí, sí. Lázaro era el loco de los TVOs japoneses en aquella época. I com està aquesta generació d'aficionats al còmic i de dibuixants d'Albacete dels 90? Perquè, clar, pensem en Albacete, no sé quants habitants tindrà ara, però vaja, estem parlant d'un poble gran, per entendre'ns. Sí, bueno, 150.000 tiene aproximadamente. Hombre, en Albacete siempre ha habido bastante movimiento cultural, a pesar de ser una ciudad pequeña, bueno, pues es capital de provincia. Y allí siempre, pues no sé, en el día del libro siempre venía algún escritor conocido, como Arrabal, a dar una charla. Hacíamos esto, los fanzines, el teatro. La verdad es que era una ciudad, por lo menos cuando yo era joven, que tenía mucho movimiento cultural. Había muchos fanzines, además. Yo me acuerdo que nos juntábamos los fanzineros, intercambiábamos y, bueno, pues colaborábamos unos con otros. Y la verdad que fue una época muy, muy maja. Luego también hay gente que se ha dedicado a esto de la actuación, pues como Joaquín Reyes o esta gente de la hora chanante, que son
Raúl Cimas, que son un poco de mi generación, pero ellos han salido por otra vertiente. I clar, en una ciutat tan menuda, lo millor en esta gent fins i tot arribaràs a coincidir, no? O com que trenaràs a Barcelona no ha sigut molt coetània d'ells. T'he perdido. O sea, perdona. ¿Has llegado a coincidir con ellos o cómo te fuiste a Barcelona? Ah, vale, con Joaquín, esta gente. Pues sí, de hecho yo creo que Raúl colaboró en alguno de los fanzines en los que trabajé yo, sí, sí. I després d'això ja és, no, diguem, ja publiques, crec que el Baile del Vampiro tenia una versió fanzine primigenia. Exacto, la asociación esta de la que te hablaba, también publicamos un fanzine llamado Panicomic, y en el número uno ya estaba el personaje de Jacob, ya estaban los skinheads, Naomi, o sea, ya estaban un poco los personajes iniciales de la historia. Es verdad que se quedó en un número uno, que es algo que pasa mucho con los fanzines, que no pasan del primer número, pero lo que es el germen de la historia, que luego continúe en Planeta, estaba ya ahí. Y ahí tú ya tens 20 años, ¿o Dani? O... Sí, 20, 21 años. I quina, com se t'ocorreix la idea? Perquè diguem que a partir d'ahir has aconseguit crear tot un univers. La idea en este moment primigeni, encara no hem anat a Barcelona, encara no estem en Planeta, què te fa llançar-te? Claro, a mí siempre me han gustado mucho los vampiros. Y de hecho, pues yo recuerdo una película, que es un poco cutre, ¿no? Es una película de la Hammer que se llama Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Es una película muy casposilla, pero bueno, que sale Peter Cushing haciendo de Val Helsing una vez más. Y esa película yo la vi siendo muy, muy, muy niño. De hecho, creo que estaban los dos rombos en la tele y no debería haberla visto probablemente, pero era muy pequeño. Y aquello pues me dio bastante yuyu, se me quedó en la cabeza. Y luego los personajes de los vampiros... Pues no sé, en el momento de crear una serie propia para este fanzine, fue lo primero que me vino a la cabeza. Tenías idea de que ya tenía continuidad, ¿no? Era un número uno, se quedó en el número uno, pero la idea... Sí, sí, la idea era seguir. De hecho, ahí estaba también, me parece que estaba Manuel Cifuentes, estaba Pepe Fideu, que luego se ha dedicado a escribir, y todos los que teníamos serie en esta revista, la idea era de continuidad. Que en un universo alternativo, qui sap si s'haguera publicat sense... Pues és possible, sí. I, diguem, bé, el Panicomic que acaba en el número 1 segurament no seria un trauma, vull dir, és una evolució natural de molts fanzines. Claro. I ahí és ja quan te lies la manta al coll i dius me voy a Planeta a ver què passa o... Sí, hombre, yo vi que el mercado de la historieta en Albacete pues era un poco reducido, ¿no? Aparte de hacer las tiras de prensa y hacer los carteles del ayuntamiento y algún fanzine, pues yo vi que la manera de profesionalizarse era ir donde estaba la industria, y la industria en aquel momento estaba en Barcelona. Barcelona es una ciudad que históricamente ha sido puntera en lo que a cómics se refiere. Entonces, bueno, pues ahora mismo es todo muy fácil, ¿no? Lo hacemos todo por internet y no hace falta moverse de casa. Pero cuando yo empecé, que no había ni teléfonos móviles, nos teníamos que ir a donde pasaban las cosas, y las editoriales estaban allí. ¿Y cómo va a ser? ¿Anares a un saló del cómic? ¿Anares a tocar a la puerta del Planeta? ¿Tocares a la puerta de Mol si fue un Planeta? ¿Estuviste durmiendo en un hostal durante...? Pues fue un proceso. En realidad lo primero que pasó fue que un señor de Madrid que se llamaba Mario Ayuso, que tenía una tienda llamada Madrid Comics y que era quien editaba en España las tiras de Calvin and Hobbes, bueno, pues yo contacté con él a través de un conocido común y esta persona se ofreció a distribuir mis tiras de los saurios. Yo las recopilé en un libro y él se ofreció a distribuirlas. Luego este señor montó el primer salón del cómic de Madrid y bueno, pues yo estuve invitado, y luego pues poquito a poquito, ¿no? Él me pasó un contacto de alguna gente de Barcelona. También, curiosamente, en la revista Integral había un anuncio de Sergi Gras pidiendo dibujantes para hacer una línea de cómic ecologista que no llegó a prosperar, pero fue mi contacto con Planeta, porque Sergi estaba trabajando en Planeta Agostini en Comics Forum en aquellos tiempos. O sea que fueron una serie de pequeños movimientos y pequeñas coincidencias que me llevaron a, bueno, pues a Barcelona.
cuando yo me planté allí, yo ya había contactado con la gente de la cúpula, ya había contactado con el de Planeta, y Sergi me comentó, bueno, pues que había un chaval de Canarias que se llamaba Javier Pulido, que también estaba pensando en mudarse a Barcelona, y sin conocerle ni nada, pues dijimos, venga, pues vale, pues los dos queremos hacer TVOs, vámonos a vivir juntos y a ver qué pasa. Quan dius lo de la línia còmica ecologista, és la historieta esta que està en el Estoven de que queda inèdita? No. Para la línia de còmic de Sergi Gras no llegamos a hacer nada. Así que hicimos algunos diseños de personaje y tal, pero no se llegó a hacer nada. Pero bueno, ahí estaba Javier Rodríguez, estaba Germán García, estaba Jesús Merino, o sea, estábamos un montón de autores que estábamos empezando. Lo que pasa que, pues ya te digo, no llegó a realizarse el proyecto, pero bueno, pues teníamos eso, diseño de personajes, alguna sinopsis y poco más. ¿Tenéis el contacto en Planeta? ¿Crees que también es Planeta? La serie Laberinto la comienza en este momento, o sea, estén parlant en una época de apertura de series. También es curioso, ¿no?, ese momento en el que dius... s'estava plantejant una línia ecologista, apareix aquesta línia Laberinto, que suposa que estava inspirada en el Vertigo de DC, sí, etcètera, en una època en què el còmic encara era en grapa, que això als lectors d'avui en dia és antediluviano. Impensable. Com era el món editorial en aquesta època? Pues yo lo recuerdo también como algo muy, pues muy creativo, ¿no? Y con mucha gente y con ganas de hacer cosas. Yo supongo que ahora será igual. En realidad la gente sigue haciendo fanzines o webcines y estas cosas, pero la verdad es que yo me lo pasé muy bien y aprendí un montón. Yo, Javi y yo, pues nos pasábamos por la redacción de Planeta antes de lo de la línea Laberinto y hacíamos un poco lo que nos encargaban, pues un dibujito para cuando se iban de vacaciones en la redacción o... no sé, las guardas de un libro de Conan. Yo me acuerdo que yo dibujé parte de una viñeta que estaba sin terminar de John Burcema. O sea, pues cosas así anónimas, ¿no? Trabajitos que iban surgiendo. Pero estaba muy guay. La verdad que me han contado que ahora mismo el departamento de cómics de Planeta Agostini es un departamento muy pequeñito, son dos personas. Pero en la época en la que yo estaba en Barcelona... eran las oficinas de Forum, eran bastante grandes, había mucha gente. Estaba Tony Giral con la línea europea, estaba Juanjo Sarto con el manga, creo, cuando llegué. Estaba también Sergi Gras, o sea, había una persona encargada de la línea japonesa, otra de la europea, otra del americano. Estaba Antonio Martín dirigiéndolo todo, Pera Olive de director artístico, no sé, eran unas oficinas muy, muy guays. Estaba Cés Piñol pululando por ahí también, metiendo sus tiras donde podía, y pues una época muy, muy maja. ¿Cés Piñol era el director de Laberinto? Cés Piñol se encargó de la línea de Laberinto cuando lo dejó Tony Giral. Tony Giral fue el primero que dirigió la línea. Y el que publicó mi serie del Valle del Vampiro. Es verdad que luego Celso se encargó de Inés, de la precuela, pero en principio fue Tony. Y dígame, el baile es el primer treball que fas per a Planeta, digamos, que no es anónimo, ¿no? El primer treball firmat, a lo mejor, es el de... Para Planeta, sí. Bueno, sí que hicimos algunos portafolios mutantes, algunas ilustraciones que metían ahí como de relleno, y esas también estaban firmadas, pero lo que es cómic, sí. Aunque cuando yo empecé a hacer el Baile del Vampiro ya llevaba un tiempo trabajando en la revista X Comics. O sea, ya llevaba pues un año o dos trabajando a nivel nacional. De X parlarem després. Anem al moment en què no sé si anaràs tu a Toni o si Toni vinga a tu i decidireu que tocava publicar el baile. Com va ser aquest procés? No, ellos, bueno, pues como estábamos allí, nos enterábamos de las cosas. Yo me acuerdo de ir a comer a casa de Francisco Pérez Navarro, que estaba viviendo con Cristina Macía entonces, y pues nada, nos invitaban a comer, nos hicieron un pollo estupendo, y en aquella comida Pérez le propuso a Javi hacer Mentat. Y le dijo, bueno, pues que Planeta estaban pensando en hacer una línea de autores españoles, de grapa, en blanco y negro y tal. Y claro, pues yo me enteré un poco porque estaba en el momento indicado y en el lugar preciso. Y dije, ah, pues yo también quiero, ¿no? Yo también quiero presentar algo a la línea de Laberinto, a ver qué pasa.
Entonces recuperé el personaje de Jacob que había creado para Panini Comics. Le añadí más personajes, estiré un poquito la historia y se la presenté a Tony. Al principio costó un poquito porque yo estaba en plena metamorfosis. Yo hasta entonces estaba muy influenciado por autores como Garcés o Fernando de Felipe. Tenía una línea muy redondita y a raíz de vivir con Javi, de compartir piso con él, pues empecé a consumir cómic americano que yo hasta entonces apenas había consumido. Yo siempre he sido de TVO europeo. Y entonces mi estilo estaba un poco que no era ni una cosa ni otra, una cosa rara. Y recuerdo que las páginas de muestra que le presenté a Tony, pues le gustaron, pero no acababa de ver un estilo definido. Y me dijo, bueno, pues, ¿por qué no me haces otras páginas de prueba? A ver qué tal. Y entonces ya hice una historia de Inés de 3 páginas, que es la que viene en Esto Vende. Y ahí, gracias a esa historieta, pues pude colocar el proyecto, pero ya te digo, fue al principio fue un poco complicado. Va a ser complicado, pero bueno, Garaixina cree que es una de las primeras que se publica en esta línea. No, en realidad no. En realidad las primeras fue una de ellas, Mentat, creo que Iberia Inc. también fue una de las primeras. La mía sería de la segunda o tercera jornada de la línea. I, bueno, la rebuda del públic i això, jo crec que... I més en aquesta època, no?, que tindries 20 i poquets anys, sí. Jo crec que pots estar content, no?, de tot el que passa. Claro, la verdad que sí. Era bueno, trabajar con Planeta tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es el dinero, que claro, una editorial como Planeta no se hace rica precisamente firmando cheques, y sobre todo cuando eres un autor novel... Pues bueno, pues es verdad que firmas lo primero que te ponen por delante sin mirar el tema de la pasta. La ventaja que tiene es la visibilidad, claro. Planeta es una editorial que distribuye muy bien, que de hecho creo que tiene su propia distribuidora, y no había tienda de cómics entonces que no trabajara con Planeta y que no distribuyera su material. De hecho, una de las cosas que nos daba también visibilidad es que en los títulos de Planeta de superhéroes, o sea, en Spider-Man, X-Men y todos estos, había publicidad de la línea Laberinto, o sea, que se nos daba a conocer a un público muy amplio. Y la verdad es que, pues muy contento, claro. Imagínate, para un chaval de 20 y pocos años, estar en donde todo el mundo quería estar, donde todos los chavales que hacían TVOs querían estar, pues estaba muy bien. En esta edición de Grapa, ¿cuántos ejemplares se van a vender? Pues no recuerdo exactamente cuántos se vendieron. No sé, creo que fueron unos 4.500 o algo así de cada número. 1.000 arriba, 1.000 abajo. Qué bueno, que puede parecer una cifra pequeñita, pero la verdad es que ahora mismo, a día de hoy, que es muy raro que un cómic venda 1.000 ejemplares, pues para la época 4.000 y pico estaba bastante bien. Se vengueren, ¿no? Podem dir que el quiosco a lo millor... cualquier tiempo pasado no sé si fue mejor, pero la época en que podéis baixar un quiosco y ni había cosas para elegir, a lo millor era más... Claro, sí, ahora mismo, bueno, pues... no sabría decirte si es mejor o peor la situación actual. Pero es verdad que antes los TVOs que hacíamos en la línea de Laberinto eran TVOs muy baratos. Eran TVOs que podía comprar cualquiera. Y eso hacía que fuera un producto popular. A día de hoy, la mayoría de las ediciones son en tapa dura o son una edición tipo novela gráfica con más de 100 páginas y de 15 euros, pues es difícil que baje un TVO. Por aquel entonces, lo bueno era eso, ¿no? Que cualquiera, a nadie le dolía gastarse 2 euros o 2,5 euros en un cómic. De fet, menos, ¿no? En esa época, los míos, sí, 300 pesetes. Sí, por ahí. O sea, sí, 2 euros. Vale, això és el baile del vampiro en l'any 1997 i un any després arriba en 1998, arriba entre d'altres coses el Saló del Còmic de Barcelona i arriba com a colofó una nominació amb millor autorrevelació. Bueno, estuve nominado al Premio Autorrevelación, ganó María Colino, estábamos nominados María, Joaco y yo, y al final se lo llevó María. Pero bueno, el hecho de que te nominen pues ya es una alegría, ¿no? Porque... pues es la primera vez que vas al Salón del Cómic, invitado por el Salón del Cómic, y bueno, pues no sé, es un ambiente muy,
muy majete, ¿no? Con el resto de compañeros y es estar un poco ahí en el ojo del huracán. Bueno, me hubiera gustado ganarlo yo, claro, no te voy a mentir, pero solamente el hecho de haber sido nominado pues fue una alegría muy grande. Y eso es un poquito después, ¿no? Pero El baile del vampiro yo creo que es uno de estos libros que tiene la grandísima suerte de haber tenido una edición pirata y sin en plan de porque sí. Sí, eso fue bastante después. Eso fue... en realidad fue una cosa bastante rocambolesca, porque no es una edición pirata que alguien cogiera y lo editara porque sí. En realidad fue... el Torres estaba dirigiendo su propia editorial, que era Sulaco, y entonces pues yo le vendí los derechos del baile del vampiro para que hiciera una edición. Lo que pasa es que luego Sulaco cerró y entonces algunos títulos de Sulaco fueron vendidos a Chrome, creo que se llama, Ediciones Chrome o algo así. Y entonces, claro, estos editaron aquello, pero sin decirme, en fin, sin cumplir los términos del contrato que yo había firmado antes con el Torres. Por tanto, pues claro, cuando yo recibí aquello, que estaba muy mal impreso, que estaba en un formato muy pequeño y que era, en fin, por decirlo con todas las letras, era una chapuza editorial, pues yo les dije que, bueno, pues que eso no era así, que si querían hacíamos un nuevo contrato y lo reeditaban bien, tal y como se tenía que reeditar aquello, o que lo retiraran de la venta, porque claro, eso no era lo que habíamos firmado. Entonces, bueno, pues es una historia un poco extraña, sí. Rocambolesca. Y al final, efectivamente, acaba... Al final lo retiraron, sí. Uh-huh. Es verdad que habían impreso muy pocos ejemplares. Entonces, bueno, pues los pocos ejemplares que tenían impresos los distribuyeron o ya estaban distribuidos y lo único que hicieron es pues no editar más. Ahí se quedó. Igual tiraron 200 copias o 250 copias, no más. Que ahora será una rareza para coleccionistas casi. Sí, supongo que sí. Supongo que habrá algún coleccionista que le hace gracia. Yo, gracia no me hace ninguna porque ya digo, aparte del prólogo de Hernán Migoya, que está muy bien, el resto me parece una chapuza tremenda. Claro, eso ya estem parlant, crec que és l'any 2002, quan passa això, 2002, que és en sí. Una època en què apareixen prou editorials així, quasi caseres, uh-huh. I no duran molt tampoc. Però... Sí, així és. De hecho, Sulaco editó el Magical Mystery Moon, que era un còmic en el que se adaptaven canciones de Alan Moore y bueno, pues este es uno de los títulos en los que yo colaboré haciendo la portada y haciendo una historia en el interior también. Que bueno, que es una manera de que cada vez que alguien haga una biografía extensa de Alan Moore, pues que aparezca mi nombre. Pero ahí en un margen. Exacto. Muy bien. Ara fem un pas cap arrere, deixem el baile de moment i, com ves comentant, no, si el 97 publiques el baile, en aquesta època ja estaves col·laborant en Kiss Comics. Mm-hmm. Clar, això és la cúpula, que potser seria un poc l'altra gran editorial que n'hi havia en aquesta època de còmics en Espanya. Estava Planeta, Cúpula i Norma i poco más. Poco más, sí. Uh-huh. I com entres en contacte amb la cúpula i tal? Bueno, en la cúpula, en el primer viaje que hice de Albacete a Barcelona, que es cuando contacté también con Planeta y con la gente de Plaga, que eran fancineros, pues en ese mismo viaje también me pasé por las oficinas de la cúpula. Y fue tan sencillo pues como ir a la tienda de cómics de Albacete antes, uh-huh. Decir, oye, tú tienes el teléfono de la cúpula, decir, sí, yo tengo el del almacén, bueno, pues déjamelo. Llamar al almacén, decir, hola, soy un dibujante, decir, no, esto es el almacén, bueno, ¿me puedes dar el de la oficina? Vale, toma, ya está. Y nada, pues llamé a la oficina, dije que era dibujante, me dijeron, bueno, pues nosotros recibimos, no sé qué día me dijo, los martes o los jueves de 5 a 7. Y nada, pues me pasé, le enseñé mi trabajo a los que había allí, que eran José María Berenguer, que era el director, luego estaba también Emilio Bernárdez, que es quien la dirige ahora, y también estaba, curiosamente, Hernán Migoya, porque en aquella época él trabajaba para la cúpula y él era el director de la revista El Víbora. Entonces lo que todos queríamos cuando íbamos a la cúpula era publicar en El Víbora, claro, que era la revista guay. Pero bueno, pero Berenguer vio algo en mis dibujos que yo mismo no había sabido ver hasta entonces, y era
cierta exuberancia en los personajes femeninos, me dijeron, no, tú te vas de cabeza al Kiss, vamos. Así que, bueno, pues así fue. Les hice una historia de 3 páginas y luego ya pues empecé a hacer series. El Kiss, de fet, és, bueno, això sí que ha sigut una cantera de persones de dibuixants. Claro, el Kiss molava mucho porque tenía el tema de que al ser una revista, pues los autores noveles estábamos arropados por los autores consagrados. O sea, yo estaba publicando en la misma revista donde estaba publicando Moebius o Solano López o Fran Zorn o Beto Hernández. O sea, era una pasada. La gente no compraba el Kiss para leer mis tebeos, claro. Lo compraba para ver los de Moebius o los de Beto y tal. Y bueno, pues era una manera de irse pues curtiendo, ¿no?, en esta profesión. Ahora los chavales lo tienen más complicado porque lo primero que hacen es una novela gráfica de 200 páginas y están solos ante el peligro. Cuando empezábamos nosotros estábamos ahí bien protegiditos por los veteranos. Uh-huh. Y estas revistas. De fet, crec que arribaràs, no? Això que ho comentes així en plan de conya, arribaràs a publicar en el Víbora, però en els extras o algo així, no? Sí, exacto. Sí, sí. En el Víbora llegué a publicar en un par de extras. Pero es curioso porque luego realmente la revista más vendida era el Kiss. El Kiss vendía 30.000 ejemplares todos los meses. El Víbora no creo que llegara a los 10.000 en aquella época. O sea, que es verdad que el Víbora tenía como más prestigio. Pero si lo que querías es que la gente te conociera, pues había que publicar en el Kiss. Defendo el Víbora, que es, creo que tanca 2004, sí, durante 2004, que fue un avisar en un año de antelación. Y bueno, yo no sé quiénes serían las tiradas, pero yo arriba a tabor en redistribuir números de Víbora al kiosco, en plan... O sea, voy a decir que seguro que tiraban molt més números que realmente venían. Sí, sí. Sí, el Víbora, pues por desgracia, el Víbora y todas las revistas de cómics, pues es una fórmula que se fue agotando poco a poco. ¿El Kiss arriba a durar un poquito más, puede ser? O... Sí, 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 el Kiss duró bastante más. No recuerdo exactamente hasta qué año, pero vamos, recuerdo el día en el que me enteré que cerraba el Kiss y hacer una entrada en mi blog y, o sea, no sé, hace pocos años. Relativamente. Sí, existían los blogs, era... Exacto. Eran tiempos más o menos modernos. Sí. Y Val, ¿esta época es en la mayoría de historietas son guionizadas por Raquel o...? Sí, Raquel era mi novia de entonces. De hecho, ella me ayudó también con El baile del vampiro. Los textos del diario de Inés los escribió ella. Y bueno, pues lo del Kiss era muy divertido, ¿no? Porque claro, pues una pareja de jóvenes chavales haciendo cómic porno, pues imagínate, nos lo pasábamos muy bien, ¿no? Ideando todo tipo de disparates. No me escribía un guión al uso porque no lo necesitábamos, yo no necesitaba un guión técnico, pero ella sí que pensaba la idea, luego yo hacía unos bocetos, los diálogos los pensábamos un poco entre los dos, estaba muy bien, era muy divertido, éramos unos chavales y de hecho su madre no sabía que ella... Que ella estaba haciendo cómic porno y bueno, a mi madre le daba igual, ¿no? Mi familia ha sido muy abierta en ese sentido. Mi abuela se bajaba a la tienda a comprar mis cómics porno. Vamos, ¿eh? Y se los enseñaba a su peluquera, mira lo que hace mi nieto. Pero su madre no, su madre, bueno, pues Raquel pensaba que su madre se iba a enfadar. Y lo curioso es que muchas veces los hacíamos en la mesa de la cocina de su casa. Le poníamos los grises y bueno, pues cuando venía su madre le dábamos la vuelta a todo, lo tapábamos corriendo para que no viera que estábamos trabajando. Molve, molve. ¿Arriba a enterarse o...? Yo creo que no. De hecho, recuerdo una vez que la llamaron para un programa de televisión porque, bueno, que un chico dibuje cómics pues es muy normal, pero que una chica guionice cómics y encima cómic erótico y sobre todo en la época, pues era más raro. Llamaban la atención, entonces la llamaron, yo no sé si fue para el programa de Pepe Navarro, esta noche cruzamos el Mississippi o alguno de estos, que claro, yo estaba loco, digo, tienes que ir, por Dios, esto nos va a hacer famosos, y ella no, ni de coña, dice, no voy porque sé que me va a dar mi madre. Una cosa es vendre 30.000 exemplars, otra cosa es ese programa en esa época que era molta audiencia. Molt bé, molt bé. Això, diguem, tu en el Kiss comences, estem ara per ubicar-nos temporalment 96, 97, 98 i l'any 1999 decideixes assentar-te així en València, no? Sí, sí, sí.
cuando, bueno, pues cuando la relación con Raquel se terminó, pues un tiempo después yo empecé a salir con una chica que se vino aquí a vivir a Valencia y yo me vine detrás de ella, me vine persiguiéndola. Así que se puede decir que me vine a Valencia por amor. Nos vinimos a vivir juntos aquí y fue cuando, bueno, pues cuando me establecí en esta ciudad. Que també és una etapa, no?, perquè en aquesta època encara estàs publicant en Kiss Comics i tal, però... No, en aquesta etapa ja no estava publicant en Kiss. Ja havia terminat el Ballet Vampiro, ja havia terminat l'última sèrie que hice per a Kiss, i lo que estava és un poco desencantado del mundo de los cómics. Porque, claro, haber tenido una sèrie en Planeta que se ha vendido muy bien y seguir sin poder pagar el alquiler es un poco frustrante. Con lo cual me di cuenta de que vivir de hacer cómics para el mercado español es prácticamente imposible. O sea, salvo Paco Roca y Francisco Ibáñez y Han, y quizá Cerpiñol, pues poco más, ¿no? La mayoría de los autores que vivimos de hacer cómics hacemos cómics para el extranjero. Entonces, bueno, pues yo aquello lo veía todavía un poco lejano. Así que me dediqué a hacer storyboards para cine. Estuve trabajando para Lola Films y estuve trabajando pues en la primera película de Jordi Mollà, la primera película que dirigió él, que es No somos nadie, y también estuve trabajando con Vigar Luna para Son de Mar. Uh-huh. Explica-se un poc perquè està molt xulo. Fes storyboards, no? Que això jo crec que ha hagut molts... Jo l'únic cas que conec aixina un poc més és el de Raf, que crec que feu... els storyboards de la segona part de D'Art a Calle Alguaixina. Sí. Però jo crec que han hagut molts dibuixos de còmics, no?, que heu fet això de storyboards. Muchos, sí. Vázquez hizo un montón. Enrique Ventura también hizo muchos. Hizo el diseño de los personajes de Mofli y Koala y todo esto. Mm-hmm. O sea, hay mucho autor de TVO reconvertido en animador. De hecho, algunos son eso, ¿no? Son intercaladores o animadores. O hacen arte conceptual para animación. La animación es una industria, pues que en España también es bastante raquítica, pero en principio parece que sí queda de comer más que la historieta. Entonces, bueno, pues casualmente, y uno de los compañeros de Albacete que hacía fanzines conmigo, Elio Mira, empezó a trabajar en la industria cinematográfica como guionista. En el momento que él estuvo trabajando con Jordi en su película, bueno, pues como era la primera vez que Jordi dirigía, estaba un poquito confuso con el tema de algunos planos y tal, y dijeron, mira, vamos a hacer un story, que esto es una herramienta estupenda para dárselo al cámara, dárselo al escenógrafo, dárselo a todos, y así este trabajo que llevamos adelantado. Bueno, pues nada, Elio me llamó, vente para Madrid, te presento a Jordi, hacemos una prueba, bueno, pues nada... Fui a casa de Jordi y él... ¿Pero te has traído algo para pintar? Pues no. Pensaba que íbamos a hablar, tal. Bueno, pues yo te dejo un lápiz y tal. Y ahí, pues con un lápiz que me dejó Jordi y unas hojas de papel, hicimos una escena de la película. Jordi se quedó contento y nada, pues me contrataron para el resto de la producción. Fueron 1.500 planos que dibujé uno a uno, algunos repetidos, en fin, fue un trabajo titánico, porque dibujé la película entera. Al cap y al fin, un storyboard no deixa de ser un TVO, ¿eh? Claro, es un cómic, sí. En realidad, Jordi se sorprendía del hecho de que él me contara algo y yo lo pudiera dibujar. Y digo, bueno, pues es que es mi trabajo, o sea, yo vivo de esto. Los stories, lo que pasa es que están menos trabajados, claro. Hay menor detalle y hay que hacer muchos más planos al día para que la cosa te salga rentable. Sería como el lápiz, pero entendremos. Sí, sí, el story. En principio hablamos de también entintarlo y darle grises y esto, y de hecho hay una escena que llegamos a hacer así, pero luego nos pillaba el toro y decían: esto hay que correr, y se queda en el lápiz y ya está. ¿Esta película fue una avance del Son de Mar, después? O... Antes. Uh-huh. Sí, la de No somos nadie. Por lo menos yo empecé en la producción de No somos nadie antes del rodaje Son de Mar. Y de hecho, en Son de Mar, yo me encontré allá a Jordi un poco por casualidad. O sea, yo, como ya estaba trabajando con esa productora, con Lola Films, pues en el momento que necesitaron a alguien para otra película,
me llamaron y cuando fui al rodaje aquí en Oliva, pues me encuentro con Jordi, que estaba ahí rodando. Y digo, ¿qué haces tú aquí? Nah, pues que me han contratado para esto. Y pero sí, lo de Vigas fue después. Que lo de Vigas, ¿no? Crec que és una adaptació d'una novel·la de Manuel Vicent, pot ser? Sí. Mm. I és una pel·lícula que està rodada en València i és més... Así es. Sí, además me venía bien, claro, porque yo estaba al lado, solo tenía que coger cercanías y me ponía enseguida allí en el set. Val, ara parlem, no, d'esta època en què tu dius que estaves un poc desencantat. Crec que ho he llegit, ara no sé si a un llibre o al blog, no, que te vas plantejar com tres opcions. Mercado americano, i a tu els superherois, diguem, que no t'havien interessat massa. Mm-hmm. Europeo, spoiler, és el que acabaries fent. I crec que també dius, no, que intentaràs anar a Japó o algo així, intentaràs ben... Sí, però eso fue antes. Eso fue cuando la primera vez, o la segunda vez que yo fui al Salón del Cómic de Barcelona, Kodansha había venido a buscar, se supone, a buscar jóvenes valores. Lo que pasa es que luego resultó que solamente era una maniobra promocional de la editorial, que lo que venían era vender, no a comprar. Porque de hecho nadie acabó trabajando para Japón. Creo que Maldonado hizo algo para Kodansha, pero porque se fue a vivir allí y bueno. Pero de todos los que estuvimos trabajando con Kodansha, al final no, nada, ningún proyecto llegó a un buen puerto. Pero ya te digo, yo era muy, muy chaval. Yo ni siquiera había hecho lo del Kiss cuando contacté con Kodansha. Y bueno, pues tuvimos una temporada yo mandándoles pruebas, diseños de personajes, sinopsis, pero nunca llegó a salir nada. Al final me compraron una historia de hadas, así hecha con acuarela y tal, que creo que no llegó a publicarse, pero bueno, me la pagaron y ahí se quedó. Si te la paguen buenos son llenes. Sí, exacto. També és veritat que jo el teu estil i la de la majoria de visions espanyols no s'acaba de veure en Japó, eh? No sé jo... Hombre, en principio lo que buscaban era algo diferente. O sea, de hecho, había muchos chavales que iban copiando a Toriyama y a Otomo, y lo que les decían es no, esto ya lo tenemos. Nosotros lo que queremos es algo distinto. Pues, y de hecho lo que nos enseñaban los editores japoneses eran cosas de Ken Williams y de Vilsenkevich, y decía esto es lo que nos gusta, algo que no tenga nada que ver con lo que nosotros hacemos. Pero bueno, supongo que al final la idea era buena, pero no prosperó. Després tenim esta etapa fent pel·lícules. Mm-hmm. Després la cosa tinc continuïtat o...? No, porque me di cuenta de que tampoco estaba bien pagado lo de los stories, que en realidad era mucho trabajo y no compensaba, y sobre todo es que la industria del cine es una industria muy rara porque se mueve mucho dinero, entonces hay como un ambiente muy enrarecido, ¿sabes? Yo estaba acostumbrado al mundo del cómic donde de verdad que hay mucho compañerismo y cuando, yo qué sé, pues te enteras que tal guionista necesita dibujante, llamas a tus colegas, oye, que este tío, a ver si te interesa esto. A mí me han ayudado muchas veces y yo, en la medida de mis posibilidades, siempre procuro ayudar a los compañeros. Pero el mundo del cine, no sé, lo veía yo como más difícil, ¿no? Más durillo. Veía yo mucha puñalada trapera y sobre todo mucha... No sé, mucho rollo individual, ¿no? De vale, vamos a trabajar juntos en una película, pero tu negocio te lo buscas tú, tú luchas por tus condiciones de trabajo, tú tal, y dices, hombre, pues ya que estamos todos en esto, vamos a ver si no. Parece que ahí cada cual, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero no me gustó la industria del cine. Entonces, bueno, pues mira, casualmente, una vez más, paseando por Valencia o yendo a Futurama o alguna tienda de cómics, me encontré con Rafa Fonteriz y me contó, bueno, pues que había un señor que se llama Erwin Rustemagic, que tiene una editorial eslovena que se llama SAF y que estaban publicando él y un par de autores, de hecho Paco Roca también trabajó para SAF y bueno, pues dije, pues venga, voy a probar a ver. Anem a fer un parèntesis que no sé si borraré en la versió final. Paco Roca també publica en Kiss, no? En cas sí. Que lo niega totalmente. Bueno, a ver, Paco... Yo creo que lo que Paco publicaba salía en el Viura. Lo que pasa que era cómic erótico. Y es verdad que en la edición en edición francesa del Kiss y todo esto sí que estaba Paco. O sea, yo sí que tengo en casa TVOs de que Paco hizo, pero no, ya te digo, no sé si... Primero en España salió
en el Víbora y luego en el Kiss, pero yo tengo Kiss de, en el que estamos los dos, vamos. O sea. Bueno, tornem a Rustemagic. Rustemagic es el del fax de Sarajevo, ¿no? Exacto. Es historia, no sé si la sabes, pero es... Uh-huh. Sí. Pues Ervin es el protagonista de Fax from Sarajevo, que es una historia de Joe Kubert ambientada en la guerra de Bosnia. Y lo que cuenta pues es un poco lo que pasó. Y es que Ervin pues, se vio allí en mitad de una guerra, tratando de salir, tratando de sacar a su familia. Y la única manera que tenía de comunicarse con el mundo era por fax. Entonces él enviaba fax a autores que estaban en Estados Unidos, pues bueno, pues para que se supiera la situación que se estaba viviendo allí. Hizo un poco el trabajo de corresponsal, ¿no? Él mandaba, cuando encontraba un fax que funcionaba, pues les mandaba a Joe Kubert o a alguno de los otros dibujantes, les iba mandando pues lo que le había pasado, que por favor mandaran ayuda, que hablaran con las Naciones Unidas, que todo esto. Y es una historia bastante dura. Y yo, bueno, pues lo conozco a él, conozco a sus hijos, y sus hijos también aparecen en el cómic. O sea, es una cosa bastante, bastante impresionante, la verdad. Bastante loca. Uh-huh. Y este señor, pues, es uno de los que fundó el Salón del Cómic de Angoulême. Hizo, bueno, pues publicó un montón de cómics en Europa. Y él lo que tiene es como una especie de editorial agencia. O sea, él funciona como editor y como agente, las dos cosas. O sea, él te compra el cómic, y lo que hace es que luego lo coedita en varios países. Y de paso, pues se queda con los derechos cinematográficos y los intenta vender a Hollywood. Él, de hecho, fundó con Scott Rosenberg un estudio que se llamaba Platinum, que fueron los que hicieron Cowboys and Aliens. Y luego también hicieron la serie de Jeremiah, lo de la peli de Dylan Dog, en fin, cosas así un poco peregrinas y que no tuvieron demasiado éxito. Pero bueno, pero era una iniciativa interesante, ¿no? Hacían cómics ya casi directamente pensando en la película. A ver, una persona que en la época de la Yugoslavia comunista era capaz de editar en toda Europa, sí. Pues visión para el negocio, este hombre lo tenía, o sea... Sí. Ervin siempre ha sido un negociante, desde luego. Vale. Y digan, per Rafa Fonteriz, arribes a en contacto en este home, uh-huh. Que la historia de Sarajevo es brutal, ¿no? Cree que arribaren a bombardejarle la casa y no sé cuántos originales se perderen, ¿no? Sí. Tremendo. Es tremendo. Y así es cuando publiques The Wednesday Conspiracy, ¿no? Primero lo primero que hacemos es Duérmete, niña, que es un álbum autoconclusivo. Luego hicimos Bloody Winter, que es otro autoconclusivo, y luego hicimos los tres de La Conjura de cada miércoles. Y en total hice 5 álbumes con Ervin. Uh-huh. La Conjura de cada miércoles es, digamos, lo que te me es continuidad, que son 3 ejemplares. Uh-huh. Se arriba a publicar, bueno, se publica en varios países, ¿no? Creo que también sí, Alemania y... Exacto, lo bueno de Ervin es que como coedita en varios países, pues se publica en Holanda, se publica en Alemania, se publica en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, o sea, por lo menos 4 o 5 países cada título se llega a publicar. Estados Unidos, en este caso, es creo que publica Dark House, ¿no? ¿Qué sentías? ¿Publica tú? O... En principio lo publica él con su editorial, Saf Comics. Pero luego, posteriormente, vende los derechos de La Conjura de cada miércoles a Dark Horse para que lo reediten en formato de novela gráfica. O sea, él publica... O publicar un álbum, digan francés, y después vale, novela gráfica. Exacto, sí. Dark Horse, perfecto. Después en Dark Horse has publicado más cosas, ¿puede ser? ¿O te han publicado el baile? El baile te lo ha publicado Dark Horse, perfecto. Muy bien. Y bueno, así en La Conjura de cada miércoles es un poco superhéroes, pero muy poco superpoder, ¿no? Es... Sí, es una terapia de grupo de gente que tiene poderes paranormales. Entonces están ahí no para que les curen sus poderes paranormales, sino para convivir con ellos, poder relacionarse con los demás, pues eso, sin que le salgan llamas de la mano, o sin que le leas la mente al que tienes al lado sin querer, estas cosas. Vale, y digan, publiques 5 álbums en Strip Art Features y después ya te has especializado en el mercado francés, o has sido por casualidad, o con... Sí, una vez más me doy cuenta de que trabajar con Ervin pues tiene sus ventajas, pero tampoco pagaba demasiado bien.
pagaba mejor que lo que es el mercado español, pero no pagaba tan bien como el mercado francés. Entonces, bueno, pues gracias a Vicente Cifuentes me sale la oportunidad de publicar con Soleil, porque tenían una línea de asesinos en serie que había funcionado muy bien, pero claro, se quedaron sin asesinos en serie reales y tuvieron que empezar a inventárselos. Entonces hicieron la línea ficción Serial Killer y me contactan, pues eso, porque hay un proyecto ya aprobado de guión, que el guionista era Nicolas Pona, un guionista francés, pero les falta un dibujante. Entonces, bueno, pues Vicente me llama: oye, mira, que a esta gente le hace falta un dibujante. No tuve ni siquiera que hacer una página de prueba, o sea, sencillamente les mandé lo que yo había hecho con SAF y me dijeron: vale, estupendo, comienzas ya. Y lo mismo, pues mira, gracias a un amigo, una vez más, doy el salto del mercado, digamos, europeo al mercado francés ya directamente. ¿Y así también son tres volúmenes, Eren? ¿O? Iban a ser tres, pero la línea cerró. La línea Serial Killer de ficción no funcionó tan bien como la de asesinos reales y cierran todas las colecciones de la línea. Es una mala jugada porque, claro, la gente que se había comprado el 1 y el 2 pues se va a quedar sin saber cómo acaba la historia. Y es algo, además, que por aquel entonces se hacía mucho en el mercado francés, dejar series colgadas. Y eso, claro, pues el lector pierde confianza, ¿no? Decían, no, es que el lector ya se está esperando a que la serie termine para comprársela. Claro, ¿por qué? Pues porque el lector sabe que a lo mejor la serie se va a quedar a medio. Entonces, si seguís esa política editorial, lo que vais a conseguir es que la gente no empiece series nuevas, que los lectores no se fíen. Y esto es lo que ha pasado. Pues eso, ahora el formato integral o el formato de novela gráfica es el que se ha impuesto, porque la gente compra ya la historia completa. ¿Y tú en Francia trabajas a lo mejor en un agente o vas tocando puertas? O... No, directamente voy tocando puertas. La verdad es que en Francia solamente he trabajado con guionistas franceses. O sea, es bastante complicado para un dibujante español colocar tus propias historias o trabajar con un guionista español. Es verdad que hay quien lo consigue, ¿no? Pero el mercado francés, al final, lo que quieren es rellenar estanterías. O sea, el mercado francés es un mercado que produce muchísimas novedades al mes y necesitan producir. Entonces, ellos no buscan que vayas a venderles un proyecto. Ellos lo que quieren es dibujantes que le vayan dando salida a todos estos guiones que van aprobando con sus guionistas. Entonces, bueno, pues yo siempre he trabajado no con agente, sino con guionista, y el guionista hace un poco las veces de agente, ¿no? Es el que les vende el proyecto. Que defendían guionistas que yo creo que están especializados en autores españoles, ¿no? Creo que Cidru está casi todo lo que publicaste, ¿tú has aprendido algo así? Sí, Cidru prácticamente, bueno, y Thierry Loris, y con el que yo trabajé en S.A., también ha trabajado con Rubén del Rincón y con algún otro dibujante valenciano más. Y luego también pues Nicolás Pona también ha trabajado con otro. O sea, hombre, es verdad que somos muchos autores españoles los que estamos trabajando para ese mercado. Entonces, pues es normal que los guionistas franceses repitan. Claro, eso es muy interesante también porque... Vull dir, tu estàs treballant per França des de ja fa uns quants anys, bueno, con algun parèntesis, com ara parlarem del Verkami i de la prequela, seqüela del Baile, però tu estàs treballant per França i hauràs anat a França, però entre cometes tu pots treballar per França sin haver pisat França en la vida. Claro, de hecho yo la primera vez que fui a firmar a un salón en Francia fue cuando conocí a mi guionista. O sea, yo había estado trabajando con Nicolas Pona durante varios meses, salió el primero de Dos Killer, y yo fui allí, pues eso, era la primera vez que iba invitado a un salón francés y la primera vez que veía en persona a mi guionista. Y es algo bastante común. O sea, muchos dibujantes españoles están trabajando con gente a la que no conocen personalmente. Curioso. Parlem, per exemple, de NSA, que así... ese sí que son tres volums. Sí. No, vale. dos. I això està publicat per Casterman i, diguem, així te ve a buscar el guionista que fa com a agente, te busca Casterman perquè hacen falta dibujantes, com està el tema? Las editoriales nunca buscan a nadie. Es muy raro que una editorial haga esa labor. Generalmente suele ser esto, el guionista, el que bueno, pues mira entre sus contactos y de hecho, en este caso, Thierry me encontró por Facebook.
O sea, yo voy subiendo regularmente imágenes a mis redes sociales. A él le gustó lo que vio. Me preguntó si iba a ir a Angoulême ese año. Pues ese año casualmente sí que fui a Angoulême. Y dije, vale, pues nos encontramos allí, hablamos. Y bueno, pues me propuso hacer una serie, hacer un thriller. Y así nació S.A. Lo presentamos a varios editores, pero el que se mostró más interesado fue Casterman. Y bien, pues así de fácil. Digamos que en este caso es el guionista el que busca que le aprueben el guió, o encara que no lo tenga aprobado, ya tiene un guió tancat, se pasa en contacto con el dibuixant que creo que le va a sentar bien y adelante. No siempre. Muchas veces lo que hace es que hasta que no tiene un proyecto preparado, ya con un dibujante, no lo presenta a la editorial. O sea, lo que a mí me pasó en Dolls Killer no es lo habitual. O sea, pasa y pasa a menudo, pero lo más normal es que cuando se presenta un proyecto a un editor sea un proyecto ya cerrado, o sea, ya con un guionista, ya con un dibujante, incluso con un colorista, si no es el mismo dibujante el que va a colorear, y lo que se presenta es pues eso, una sinopsis y un par de páginas de prueba ya para que el editor vea un poco cuál va a ser el resultado final. Entonces, claro, si no tienes dibujante, las páginas de prueba no las puedes presentar. Es verdad, pues claro, que en las convenciones los editores y los guionistas hablan, pues se me ocurre una idea, tal. Ah, pues vale, cuando tengas algo, preséntamela. Pero generalmente, hasta que el proyecto no está montado, no se aprueba nada. Interesante. Digamos tú, ya más o menos estás especializado en una temática, un tipo de dibuix negre, thriller, per este estilo. Però sí que paral·lelament sí que has continuat fent una il·lustració eròtica, encara que òbviament el Kiss Comic tanca, etc. Però sí que com conviuen aquestes dos vessants del... Sí, a mí es que me gusta todo. Me gusta el erotismo, me gusta el terror, me gusta la comedia. Entonces siempre trato de hacer un poquito de todo. Y los dibujos eróticos comencé a subirlos a mis redes sociales cuando estaba haciendo... Pues creo que cuando estaba haciendo NSA. NSA es un tipo de cómic europeo muy estándar, con muchas viñetas por página. En cada viñeta hay, o sea, en cada página hay muchos planos generales, hay un trabajo de documentación brutal. Entonces yo, como para relajarme, para extraerme de todo aquello, pues hacía dibujos fetichistas. Yo soy un fetichista público y declarado del pie femenino, concretamente. Y entonces pues iba subiendo dibujitos de pies y tal, pero era un poco pues eso, por jugar, ¿no? Por hacer algo, por el puro placer de dibujar. Y Ricardo Esteban, editor de Dibux, los vio y dijo, ah, pues mira, pues yo escribo relatos eróticos, ¿qué te parece si yo escribo los relatos, tú los ilustras? Y claro, como el editor era él, pues no teníamos ni que buscar editor, pues claro, cuando te lo ponen tan en bandeja, es verdad que, como ya he comentado, el mercado español, las tiradas son muy pequeñas, por tanto, es muy difícil vivir de publicar nada para el mercado español. Pero bueno, si lo complementas con otras cosas, lo complementas con un trabajo para el extranjero, para una editorial potente, luego además puedes vender los originales y tal, pues mira, ¿por qué no? Además, esto hace que siga teniendo presencia en mi país, ¿no? A fin de cuentas, está muy bien trabajar para afuera, pero a uno lo que le gusta es que le publiquen en su propio país, poder hablar con los lectores en tu propio idioma. Y bueno, pues NSA, que son dos volúmenes, no se han publicado en España. Se han publicado en tres países, pero aquí no. Otro cómic que acabo de hacer para Tabú, tampoco sé si se va a publicar en España o no. Entonces, bueno, pues la manera de mantener presencia en el mercado propio, una de ellas es esta, es ir haciendo pequeños trabajitos de vez en cuando, pues como esto vende o como los trabajos eróticos que he hecho con Dibux. Hem vist l'època de la grapa, puña, hem vist també l'època de... Sí, que no le gusta al público, todo lo contrario, porque ya ha conseguido el público suficiente como para tener la libertad creativa que te permite tener la independencia. Y siempre está la opción de vender los deseos en certamen. Claro, luego una vez que está el producto hecho y está editado, pues siempre se puede tratar de vender al extranjero.
Doncs molt bé, Sergio, jo crec que ja sense acabar el temps no ens ha donat temps a repassar tota la trajectòria que hem vist. Sí. Hem vist moltes coses, no, d'aquesta indústria. Toda mi vida en un rato. I el tema, com bé sabem, no, te'l sabies, no fa falta estudiar-se-lo, o sigui que... Sí. Bé, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Ja saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis. Pues un placer i gràcies a vosaltres per contar conmigo. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.